gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza por habernos permitido, Señor, esta tarde haber tenido esta cena contigo, Padre, y por las sanidades que tú estás haciendo en nuestro medio, Señor, porque tú eres nuestro gran sanador. Te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Sea con cada hermano, con cada hermana. Te lo pedimos por tu palabra, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Tomo asiento y cantamos una alabanza mientras los hermanos van saliendo su lavado de pie, mi hermano. Sí.
contento esta tarde, mi hermano. Entre nuestros hermanos están alabando. Nosotros estamos regocijándonos en las cosas de Dios, mi hermano. Ahí tiene, o sea, no teléfono, micrófono. Fui al mundo, yo pensé que ahí yo iba a encontrar la felicidad, pero no es así. Fue muy difícil, me iban a echar del trabajo, pero Dios ha sido. Una vez el hermano Flores dijo: en la vida de un, ¿cómo era? Una vida de un trayector era muy difícil. Y eso es lo que me pasó a mí. Era muy, muy difícil, pero siempre Dios era ahí en la, en el, ay, me cuesta mucho, 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 mucho pararme aquí y estar mirando acá y muy difícil. Y ahora voy a cantarle a Dios porque quiero conocerlo, quiero conocer más de Él y entrar en su presencia para que Él un día me cambie. Y yo sé que todavía me falta mucho a llegar a Él. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Deseamos mucho más en ti, entrar en tu presencia, Jesús, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ti mucho más en ti, entrar en tu presencia, Jesús. Sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la
sea la gloria, sea la gloria y el poder. Dios le bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios, mi hermano. Recuerde que todo joven en cualquier momento se puede descarriar. Hermana Débora confesaba que se había descarriado, cuanto más Dios tiene más grande la recompensa cuando Dios nos trae a su reino y nos ilumina y nos muestra la palabra que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Nuestro hermano Samuel Mire pide una oportunidad para dar gracias. Ah, va a cantar también. ¿Ah? Diga. Hola. Bueno, estoy muy contento, hermano, de estar acá. Bueno, mi motivo más especial es que estoy, pero muy gozoso de estar acá entre ustedes, siendo indigno, hermano. El Señor a mí me rescató de este mundo sucio. Y fue a través de mi hermano Carlos. Cuando yo lo vi allá, dije, este muchacho que anda hablando, más encima me habla de un profeta y adoran a un hombre. Y entonces yo de ese tiempo no lo vi más, hasta un largo tiempo. Y yo le doy la gloria a Dios por su gran misericordia. Así que estoy muy contento de estar acá. Señor Jesucristo, que Él nos ayude. Cuán precioso Dios es tu misericordia. El séptimo ángel vino y nos volvió a tu palabra. Hoy muchos lo rechazan, pero yo creo en Él. Sé que Dios lo envió, su mensaje es glorioso. A través de Él, Dios mostró todos sus misterios. Unos dicen que no es así, que esto no se puede vivir, que es muy dura tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por abrir mis ojos. Gracias, Señor, por ser parte de ti. Hoy podemos ver los misterios del reino. A nosotros nos es dado, mas a ellos no. Gracias, Señor, por haberme escogido, me has apartado para ti. Gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Gloria, gloria, aleluya, a nuestro Redentor. Gracias, Señor, por abrir mis ojos. Gracias, Señor, por ser parte de ti.
Hoy podemos ver los misterios del reino. A nosotros nos es dado, mas a ellos no. Gracias, Señor, por haberme escogido. Me has tomado, me has apartado para ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos contentos, mi hermano. Mi hermano Abel está por ahí. También quería cantar un corito. Ah, no está, no importa. La hermana Francisca. Ahí viene hermano Abel. Damos gracias a Dios por estas inspiraciones. ¿Cuándo iba a pensar que mi hermano Mieres Carlos sintió la inspiración de ir a ver toda su familia que tenía descarriada? Y hoy día casi todos están perseverando, mi hermano. Amén. Ahí le damos la honra y le damos la gloria, porque Dios nunca nos deja. Adelante, mi hermano. Ah, quiere hacernos llorar usted. Yo escucho mucho una niña que se llama Jennifer León. La he visto de niña tocando y está más grande ahora. La sigo en YouTube, mi hermano. Toca muy bonito, mi hermano. Y ella ya está tocando con piano y orquesta, la niña. Thank you.
Amén. Contento, mi hermano. Yo sé que he soñado tocando trompeta. Y cuando paso por los puestos de música, las veo, las miro. Quizá algún día me compre una. Bueno, quiero ver los hermanos que algún día toquen aquí arpa, ¿no es cierto? Me gusta esa expresión de Apocalipsis, que los 24 ancianos tocando arpa en el trono ya, tocando trompeta. Bueno, es una maravilla. Mi hermano Manuel Rodríguez, no me decís que está vendiendo Mendoza. Viste que los Rodríguez, los Carreras, llegaron Mendoza. ¿La hermana Francisca está? Tampoco. Ahí está la hermana Francisca, cante, hermana Francisca. Hermana Francisca Pérez. ¿Quiere guitarra o no? Mientras pasa el tiempo, más crece el anhelo en mi ser de volver a mi hogar. Nada bueno veo, no queda cabida para mí en este mundo de maldad. Solo quiero regresar a mi hogar, donde luchas y tristezas no hay. Llévame contigo a eternidad, donde quiero estar. Cada día miro que el diablo ha tomado el control de la humanidad. Nos ha corrompido con cosas que nos llevará a muerte espiritual. Pero Dios levantará su novia que marchando victoriosa se irá. Quiero estar.
prisa, ya no hay tiempo que perder, ya la hora es. Dios te hizo vencedor, en la cruz derrotó toda Que Dios bendiga a nuestro hermano. Hermano, estamos agradecidos, ¿verdad? Hemos sido bendecidos esta tarde. Así que animémonos, Dios nos bendiga. Dice, Dios les bendiga, pide una oportunidad para dar gracias al hermano Manuel Rodríguez. Lo esperamos entonces. Que Dios bendiga a nuestro hermano, ¿verdad? Estamos contentos, agradecidos del Señor. Amén. Hola, hermano, Dios le bendiga. Le quería, bueno, primero dar gracias al Señor y a todos los hermanos que oraron por mí, ya que el día lunes me diagnosticaron apendicitis, y la cosa es que me dio temprano en la mañana y sentía como que me acuchillaban por dentro, y le daba gracias al Señor dentro de todo el dolor, que era fuerte, y le decía gracias, Señor, porque aún así con dolor, con lo que sea, Señor, yo te amo. Y te alabo porque siempre eres tú y usted hará una obra, y descansando todo el momento. Llegué al consultorio, mi esposa iba manejando, y al llegar allá me dijeron, no, tú tienes apendicitis, así que me despacharon en ambulancia. Y al llegar al hospital empezaron a hacerme examen y ya dijeron, ya, el cirujano estaba preparando todo, y pasaron varias horas. Y me puse a ver un culto del domingo de los testimonios y me sentía bien ahí dentro del dolor y decía, Señor, cuando usted quiera, Padre, en su momento. Y de repente me pongo a ver el culto y miro hacia el lado, y la niña que estaba al lado se estaba burlando porque está viendo el culto, y como diciendo, quizá un cristiano, no sé. Y ya al otro lado habían varias personas más con apendicitis, así que empezaron a llamar a uno, que a cada rato lo llamaban a ver si aumentaba más el dolor, y ya si era muy urgente, y de todas las urgencias que había. Y así que la llamaron a la camilla, la que estaba aquí a la izquierda, y dijeron, no, ya tú estás hospitalizada, y ya llama a un familiar para que vaya a buscar tus cositas, tus pertenencias, para que te quedes. Después a la otra niña de al lado también le dijeron lo mismo. Y se sentaron acá al lado, y después se demoraban, porque yo después de ella venía yo, pues se demoraba mucho, y escuché Salgado, que es mi segundo apellido, decía, tiene una hernia, decía. Y yo dije, Señor. Y dijo, no, y ahí se paró el doctor, y fue, y era una otra señora que tenía apellido Salgado. Así que yo descansé. Dije, bueno, Señor, lo que sea. Y los doctores estaban como debatiendo el tema, decían, pero Rodríguez, mira, decía esto, y debatían. Y de repente llega el doctor,
se me acerca, se mete entre medio de la silla, me dice, Manuel, me dice, tú llegaste con apendicitis, me dice, y los exámenes dieron todo y todo es apendicitis. Está el cirujano esperándote y me dijo, pero mira, te hicimos un escáner ahora último y no hay nada, me dice. Y dijo, y yo como doctor no te puedo explicar esto, me dijo, y lo único que te puedo colocar yo como un diagnóstico, porque en la boca no tiene nada, no te puedo despachar así. Me dijo, pero lo que puedo colocar es como un cólico abdominal. Y así que dije, bueno, dijo, así que igual hace esa minuta de comida liviana, dije, ya, y me fui. Así que... Y así que, bueno, yo nunca he cantado aquí porque me da cosa, hermano. Soy muy nervioso y aparte canto mal, mi esposa lo sabe, así que... Y así que yo quería cantar el corito Señor mi Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ve brillar el sol en su cenit. Grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Dios. Aleluya. Bendito eres, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Estamos agradecidos, estamos contentos de que Dios nos haya permitido sentarse en su mesa. Nos sentimos necesitados de Él y eso es lo principal. Que podamos decir, mi alma tiene sed al Dios vivo. No estoy conforme como estoy. Así que sean bendecidos cada uno de ustedes, mi hermano. Dios nos ayude, nos dé fuerza. Somos gente débil. Por eso necesitamos de Él. ¿Verdad que sí? Nos debilitamos. Necesitamos que Él consolide una obra en nosotros. Un cristiano no es obra de la iglesia, no es obra suya, es obra de Dios en usted. Así que esperamos que Dios nos ayude y nos siga dando fuerza, ¿verdad? Nos dé. Yo estoy muy contento, hermano, venía, pero ando súper cansado, pero yo me siento bien y espero que Dios me siga empujando el carro. El otro día el ministro decía, me faltan 2 años para los 70, a mí me falta 1. Así que puedo quejarme un poco más, ¿ven ustedes? Así que Dios nos ayude, hermano, porque la verdad es que nos sentimos, yo por lo menos, muy cansado en este tiempo. Así que, como decía la hermana Caldona, que el Señor empuje el carro, no quede estancado. Así que Dios le bendiga a cada uno y vamos a estar orando para retirarnos y luego vamos a estar despidiéndonos con misericordia. Mi vida cambió. Amén. Padre, te damos gracias en este día. Te alabamos, te bendecimos. Tú eres digno de toda gloria, toda alabanza. La tierra está magnificada por tu obra. Cuando vemos las montañas, los ríos, vemos tu obra tan perfecta, Señor. Pero también vemos que tu obra, mejor quizás tus hijos, nos descarriamos, Señor, en ese principio. Pero gracias porque tú prometiste restaurarnos, aquellos que estuvimos allá ante la fundación del mundo, volver a este compañerismo con la palabra. Así que damos gracias por esta tarde, por permitirnos sentarnos a tu mesa, tener compañerismo, porque deseamos cada día menos de mí y más de ti, Señor. Así que ayúdame a morir para que tú puedas vivir en mí hasta que lleguemos a experimentar lo que el apóstol dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así que, y tú eres la palabra. Así que gracias, Padre, por todas las cosas que nos has dado esta tarde, por ver a los hermanos, por tener compañerismo. Danos fuerza, Señor. Si alguno viene enfermo, tú puedes sanarlo. Levanta nuestra fe en este día. No queremos una fe mental, queremos una fe en el corazón que pueda ser tan real, que ancle en tus promesas. Señor, cuando hemos de retirarnos y hay hermanos que venimos de lejos, por favor, cuídanos en el camino. Guíanos, guárdanos, Señor. Guarda tu pueblo. Y si es tu voluntad, permite que el domingo podamos estar juntos una vez más para alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Padre, por este culto. Oramos por los que no están, Señor, por los que están delicados de salud y no han podido asistir. Sé con ellos misericordioso, así como ha sido con nosotros también. Y bendícenos ahora cuando nos retiramos y rogamos su bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Gloria a Dios por ello. Cantemos. Gracias, Padre. Misericordia, mi vida cambió. Misericordia, mi vida cambió. Debiera haber caído, mi alma perecido. Misericordia, mi vida cambió.
gran precio por mi vida ha pagado. Como el Señor Jesús, nadie me ha amado, sublime es el amor de Jesús. Aunque su mar es
Aunque su mar en todas las veces.